Por su parte, en Tuluá se reunió el precandidato a la gobernación por la Colombia Humana, quien espera contar con el apoyo de varios partidos dentro de la consulta interna que realizarán en los próximos días. Según el precandidato, él representa todos los preceptos en los cuales está anclado el partido Colombia Humana, que obtuvo la mayor votación en el Valle del Cauca durante las pasadas elecciones presidenciales. Ante los resultados extraordinarios de la primera y segunda vuelta presidencial, donde esa unidad que representó la Colombia Humana gana las elecciones en el Valle del Cauca, entonces estos sectores alternativos, sociales, cívicos, de jóvenes, de mujeres, de población diversa, ambientalistas, animalistas, defensores de la naturaleza, nos hemos venido sentando en lo que llamamos la convergencia alternativa en el Valle del Cauca. Y la propuesta que construimos es que los sectores que participamos allí saquemos unos precandidatos y vamos a la consulta interpartidista que se realizará el próximo 26 de mayo. Entonces, el Polo va a sacar un candidato, un precandidato, el Partido Verde un precandidato, la Colombia Humana un precandidato. Yo estoy representando el sector de la Colombia Humana en la convergencia alternativa del Valle del Cauca. Espera ser el vencedor en la consulta interna, pero de no lograrlo, ya existe un acuerdo previo para que todos los candidatos respeten los puntos comunes que van a representar. Ese es un fundamento extraordinario de esta unidad, que construimos primero el programa y ese programa lo ejecuta el compañero o compañera, si sale alguna candidata, que gane el proceso de elecciones el 26 de mayo próximo. Tiene unos enfoques claros. Primero, defensa de la niñez. Dos, precisamente en ese sentido, la educación pública, que ningún niño, ninguna niña esté por fuera del sistema escolar. Y en las ciudades grandes como Cali, Tuluá, Buga, Palmira, Yumbo, vamos porque haya universalidad en el ofrecimiento de educación superior. O sea, lo que llamamos universidad pública, gratuita y de calidad. Ese es fundamental. Dos, la defensa del agua, que nosotros y nosotras orientemos nuestro territorio alrededor del agua. Tres, la defensa obviamente de la naturaleza. Cuatro, la utilización de la mejor forma de la tierra fértil. Nosotros no podemos tener tierra, por ejemplo, fértil que no esté produciendo. O tierra fértil que no tenga diversidad. Eso nos lleva por el camino de buscar un nuevo modelo económico de sustento del presupuesto nacional. O sea, nosotros le decimos a nuestra comunidad vallecaucana, tenemos que irnos apartando de la política extractivista y de explotación de los minerales como fuente única de los recursos. Nosotros tenemos que diversificar. Como alcalde de Yumbo, gestionó varios proyectos que favorecieron a los sectores vulnerables y grupos de mujeres. Porque yo ya goberné, yo fui alcalde de Yumbo en el 2008 y en Yumbo demostré para mí lo más importante es la primera infancia. Entonces, ¿qué hice? Las madres comunitarias en Colombia, en Yumbo, en el Valle, en Tuluá, en el 2007 se ganaban 140 mil pesos. Yo en el 2008, en enero, que el alcalde puede mover el presupuesto porque está facultado para eso, hago un convenio con las asociaciones de madres comunitarias y le reconocemos a las madres comunitarias un salario mínimo mensual. Por ahora, espera que los partidos avalen su trayectoria y experiencia y lo elijan como el candidato único por la Colombia Humana para la gobernación del Valle.